Primer año. Bueno, de nuevo el primer día del año 53 se llamará uno sin pacto. Mientras tanto no va a haber nunca un primer día de año que se llame uno sin pacto. ¿Ves? Sí. Es decir, en estos 52 años hay, ¿quién se acuerda cuántos días? 18.840. 980 tonales. 52 por 365, 18.980 tonales. Y en eso se hace ciclo. Digamos que tienes aquí un año sagrado de 260 y aquí un año civil de 365, se llama año civil, ¿bien? O año de la tierra, ¿sí? Eso sigue, sigue con estos. Este da 73 vueltas y este da 52 vueltas y se vuelve a pasar. ¿Por qué? 260 por 73 es igual a 52 por 365. ¿Ves? Entonces hacen ciclo. Ahora, hacen ciclo de 18.980 días. La verdad es que 52 años trópicos duran, ¿cuánto? Hay que distinguir entre el año civil, que es el año que usa la cultura, y el año de la naturaleza. Por ejemplo, nosotros tenemos un año civil de ¿cuántos días? 365. Pero, debido a que el año de la naturaleza es un poquitito más largo, nos vemos obligados a duplicar un día cada ¿cuántos años? Cada 4 años, eso le llamamos bisiesto. Ahora le llamamos 29, pero la verdad es que bis, que quiere decir doble, es el mismo 28 otra vez. Pues bien, esto significa, ¿a dónde voy? Que no es lo mismo un año civil que un año natural. El año natural, el año civil más bien trata de aproximarse al natural, pero nunca puede ser exactamente igual porque no hay un solo ciclo en la naturaleza que tenga un número entero de nada. Así de simple. ¿Y el año trópico es año natural? El año trópico es el nombre que se le da al año de las estaciones, es decir, desde que el sol sale por aquella punta de la montaña un día dado hasta que vuelve a salir ahí, ese mismo día, pasó 365, casi 25 días. Hay también el año siderio, ¿quién se acuerda qué es eso? 365 días y cuarto. Ah. Claro, 0.25. El año siderio, ¿qué es? En vez de estar midiendo el ciclo por las estaciones, finalmente por el sol, en vez de tomar como referencia el sol cuando sale en determinado accidente del horizonte, tomamos como referencia una estrella. Y como las estrellas a su vez tienen un movimiento independiente del sol, es un poquitito diferente, muy parecido, pero son unos segundos de diferencia, unos minutos, y eso de hecho importa. Son como 11 minutos de diferencia. Bueno, entonces tenemos que el calendario de Anáhuac tenía un año normal, como todos los calendarios, de 365 días, que en realidad son 365 tonales, ¿verdad? Como solo hay 260 tonales en consecutivo, todo el arte del calendario de Anáhuac consistía en repetir un ciclo, un número de veces dado, como para que el pico se acumulara y llegara a sumar 260 tonales. Ese es el arte del calendario. En eso consiste el calendario. ¿Ves? Luego, el tonal powali no es un ciclo natural. Digamos que se asemeja al ciclo del parto, se asemeja a montones de ciclos. Pero su funcionamiento del calendario no es para generar un ciclo en sí, sino para calibrar los demás ciclos. Por eso es que el tonal powali es el que le da nombre a los ciclos. ¿Bien? El tonal powali por sí es un ciclo teórico. Es una teoría. Lo concreto son los ciclos de Marte, de Venus, de la Tierra, de lo que te dé la gana. Pero el tonal powali es una abstracción. Bueno, tenemos entonces, y esto es muy raro, que si empezamos a contar años civiles, desde 1 hasta 52, y empezamos a contar años trópicos, naturales, desde 1 hasta 52, ¿cuál es la diferencia? ¿Un cuarto? A ver, los años civiles son de 365 días. Sí. En realidad el año trópico es de 365.25, vamos a darlo ahí ahora. Ese punto 25 acumulado durante 52 años, ¿cuánto suma al final? 13 días. 13 días. Obviamente 52 entre 4. Por lo tanto, la diferencia es de 13 días. Eso significa que para volver a completar 260 tonales, ¿cuántas veces 52 años tiene que pasar? ¿Ves? Yo tengo una diferencia de 13 días que son 13 tonales. ¿Ok? Eso significa que el año trópico 53 me va a estar empezando
13 tonadas después que el año civil 53. Yes. Y yes, yo quiero completar estos 13 días hasta que me sumen 260. Yes. ¿Para eso qué tengo que hacer? Sumar los ciclos. Divido 260 entre 13 y lo que me resulte lo multiplico los 53. ¿No? Sí. ¿Cuánto es eso? 260 entre 13. 20. 20. ¿Por 52? 40. Por lo tanto, si yo a estos años civiles y estos años trópicos les pongo a rotar paralelamente el año sagrado, otonal powali, tengo que esperar que pasen 1040 años para que los 13 me empaten en un mismo día. ¿Y eso es lo que va a pasar el 21 de diciembre o no? No, no, para nada. ¿No? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿no coincide o el 12 de diciembre, el 21 de diciembre no corresponde al empate? 21 de diciembre es la fecha del calendario gregoriano. Es el calendario gregoriano. ¿Ves? Eso es lo que tenés en cuenta. No es el calendario de Anáhuac. Si le llamamos el calendario de Anáhuac, hay que correlacionarlo con el gregoriano. Pero no decir 21 de diciembre y ya. Por eso, entonces... la correlación de los 1040 años, la más cercana, te dan el 19 de febrero de 2079. Es cuando se cumple esa correlación. La más cercana. La anterior se cumplió en San Juan del Río, según los documentos mexicas, en el año 1092. Si le restas 52 y le sumas 1040, te va a dar 2078. O sea que cada 1040 años es un cambio de ciclo, ¿o qué? Si tú tienes un periodo de 52, de 365 días, tienes otro periodo de 365 y cuarto, y otro 260, es inevitable que se vuelva a empatar a los 1040 años. Eso es lo elemental. Estamos hablando de, digamos, de la letra B del calendario. A es el 12 por, el 13 por 20. B, 1040 años. ¿Sí? ¿Exactamente cuándo termina el quinto sol? Según los mexicas, en el 2000. Según los mexicas, este ciclo de 1040 empezó, te digo, en el 1038, después de que calculan, ¿no? Bueno, ahora tenemos ya este bloque de 1040 años, que le podemos llamar Hue Xiumolpili. ¿Qué significa? Cuenta grande. Gran atado de años. ¿Cómo se escribe Hue en náhuatl? ¿Cómo se escribe? No, en náhuatl, con jeroglífico. Ah, ya. Con jeroglífico náhuatl. ¿Cómo se escribe güey? Grande. Se escribe una banda, un socuastre. Oye, una banda frontal, con un nudo aquí. Sí, Pamela. Xochicalco hay una cosa de atado de años. Xochicalco y también aquí en Tenochtitlán todavía mucho. ¿Es sí, eso? Sí. Donde veas un montón de... A eso vamos. Huey se escribe así, con el glifo, se dice la corona de los tlatoanis, de color azul. Y molpili o atado, ¿qué jeroglífico tiene? Una manita que está... No, eso ya es un ajuste calendárico de otro tipo. Ah. Molpili tiene un jeroglífico muy específico. Lo van a ver muchísimo en los museos. Una y otra vez aparece. Y aparecen los códices de todos los mexicas. Es el glifo de... un montón de cañas empatadas por una cuerda. ¿Bien? ¿Reconocen este signo? Por más señal, sí. Al lado tienen una cosita así, que significa llama. Está en la piedra de los horas. Está en la piedra de los horas. Se llama Hue Xiumolpili y es el atado de los atados. Es decir, así como los años se atan a los 52 años, el bloque de 52 años se ata a los 1040. El gran atado. El gran atado. Eso es. ¿Alguna cuestión? Hasta acá. ¿Cómo está Luis? Bien. A ver, es para que lo entiendan y se les grabe. Sí. Así que, seguimos. Estudiamos la semana pasada que también, paralelamente a esto, ¿qué tres años hemos estudiado hasta ahora? ¿Qué tres ciclos? El Tonalpohualli es más pequeño que hemos estudiado. Tonalpohualli. 260. ¿El qué? Chihuitl. ¿Cuánto es? 365. 365. ¿Y el año trópico? El año trópico. ¿Qué es de cuánto?
365.25 para redondear. Tenemos que estos dos hacen ciclo a los 52, ajá, estos tres hacen ciclo a los 1040, sí, pero la semana pasada estudiamos otro ciclo más que está presente en el calendario fundamental. Cinco es como el bordado, el de Venus. ¿Cuánto mide el ciclo de Venus? 5300. Año sinódico, ¿qué quiere decir? 584. 584 días. Año sinódico de Venus, ¿qué significa eso? Año sinódico. La alineación. Claro, es una alineación, pero año sinódico significa a la vista, aparente. Por supuesto, los años de los planetas para nosotros en la Tierra son sinódicos por un hecho muy sencillo: los planetas no giran en torno a la Tierra, giran en torno al Sol. Así que tiene un año real en torno al Sol y un año aparente, que es el efecto que vemos en la Tierra. ¿Ves? El año real de Venus es de 224 días y medio, pero el sinódico, 584. Si involucramos este cuarto elemento o ciclo en la ecuación, ¿cada cuánto tiempo se empata con los anteriores? Claro, mezclas otro ciclo y ya te va a dar un ciclo superior. Se llama máximo común divisor. Es teoría conjunto y matemática básica. A ver. 5200. ¿Por qué? ¿Qué me explica ese 5200? Los puntos que tiene la elíptica de Venus. A ver, podemos hacerlo de una manera muy sencilla, ¿eh? Tenemos 584 días. ¿Qué relación tiene ese número, que parece mágica, magia, con el 365? Es cinco. Que tú dices, oye, pero qué cosa más loca, Venus está a la distancia exacta para que ocurra esto. A ver, hay una proporción muy conocida y muy sencillita. 5,8. Exacto. Es decir, 584 por 5 es igual a qué? 365 por 8. Eso significa que cada 8 años terrestres hay 5 años aparentes venusinos. ¿Bien? Pero como 8 no es múltiplo de 52, tenemos que duplicar para encontrar un múltiplo. Entonces, cada 2 Schumann-Phillips tenemos un huehuetilistli, que significa ¿qué cosa? Edad. No, gran atado, huehuetilistli, de 104 años. 104 si es este múltiplo de 8. ¿Cuántas veces cabe? En 104. ¿Cuántas veces cabe 8 en 104? 13 veces. Fíjense que número tan mágico. Por lo tanto, un huevo de triste tiene una tremenda resonancia, pero impresionante resonancia calendárica y astronómica. Entonces, en un huevo de caben 13 veces un ciclo de sincronización de la Tierra y Venus. Solo que hay un detalle. Como pasa en el universo, el ciclo de Venus no es exactamente 584 días. ¿De cuánto es? ¿Quién se acuerda? 583.92, si no se redondearía 585. Pues bien, el ciclo real es de 583.92, diferencia de 0,8, y esa diferencia se suma. Bien, y resulta que sí, tenemos que es 104 años. ¿Cuántos sinódicos venusinos son? 13. No, 13 ciclos de correlación, pero cada ciclo de correlación tiene 5 venusinos. Por lo tanto, en 104 años terrestres, ¿cuántos años venusinos hay? 8. A ver, en 8 años terrestres hay 5 años venusinos. En 104 años terrestres, ¿cuántos venusinos habrá? 104 por 5. Así es, 5 trecenas. Obviamente. Fíjate, porque va de nuevo. En 8 años nuestros hay 5 de Venus. En 104 años nuestros, ¿cuántos hay de Venus? Es muy sencillo. Divide 104.